Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. A este día, por estos 29 años de ordenación sacerdotal. Este día lleva ya recibida esta gracia, este ministerio tan importante dentro de nuestra iglesia, dentro de una comunidad de nuestra iglesia. Para poder seguir prestando este servicio tan importante que el Señor me ha encomendado y me ha regalado, pero para toda la comunidad. Queridos hermanos, y hoy la lectura, la palabra de Dios, la leemos a través del profeta Isaías. Estamos con el capítulo 63, 16b, 17, 19b, y 64 al 2b, 7. Tú, Señor, eres nuestro Padre, tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Y así continúa esta palabra del Señor. Isaías, el tiempo 2024 de nuestro ciclo litúrgico. Estamos iniciando el ciclo B, el primer domingo de Adviento. Ojalá, dice el Señor, rasgara el cielo. Que ojalá el Señor entonces viniese en medio de nosotros. Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque ¿por qué, dice, nos estamos extraviando de tus caminos? ¿Por qué, Señor, endurecemos nuestro corazón para que no te temamos? Es decir, para que no te respetemos. En nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra vida. Al iniciar, lo primero que hacemos en este ciclo litúrgico nuevo, el ciclo B, rasga el cielo, desciende en medio de nosotros, Señor, para cambiar nuestra actitud y para cambiar nuestro camino, para llegar a la santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.